6:32, la temperatura aquí en el centro de la ciudad de Monterrey marca 22 grados centígrados, tenemos un amanecer muy agradable, fíjese que el día de ayer había temperaturas, escuche usted, de hasta 27 grados en algunos puntos del área metropolitana, hoy amanece más fresco, el viento está en calma, 26% de humedad y presión de 1010 milibares, y bueno, para el día de hoy las temperaturas están repartidas de la siguiente manera, algunas inclusive por debajo de los 20 grados en el caso de la Estanzuela con 18, 19 en Santa Catarina, 20 grados centígrados en San Pedro, en el Obispado, en Apodaca, en Cadereyta, en los 22 grados centígrados en Las Cumbres, en García, San Bernabé, 22 en San Nicolás, 23 en Escobedo y 20 grados parejito en Apodaca, Guadalupe y Cadereyta. Así está repartida esta mañana las temperaturas. Hoy esperamos llegar hasta una máxima cercana a 32 grados centígrados, lo cual sí nos va a dar un día cálido, pero ya no tan caluroso como los que tuvimos durante sábado, domingo y lunes, en donde algunas máximas llegaron a 36 y 38 grados centígrados. Otro día más de cielo soleado. Para el día de mañana las condiciones son completamente distintas. Y es que fíjese que está entrando el frente número 35 de la temporada a la frontera. Y esto va a provocar el día de mañana, junto con la inyección de aire frío, humedad del Golfo de México, se van a combinar para dejar algunas lluvias. Mínima de 16, máxima solo de 25. Aquí apreciamos el descenso en la temperatura. Vuelve a subir el jueves a 32, el viernes a 37, otro día más de calor, para luego sábado y domingo retroceder otra vez las mínimas a 15 y 13 y las máximas a 27 y 25. Así que viene un cambio importante para las próximas 24 horas. Aquí está el frente frío que le platicaba, el número 35 de la temporada, cruzando la frontera, pero cruzándola se va a debilitar inmediatamente. Va a hacer que se combinen la entrada de aire húmedo y aire fresco para dejar algunas lluvias en el sur de Texas y sobre todo en la frontera noreste. Así que atención el norte de Nuevo León, atención el norte de Tamaulipas con la llegada de este siguiente frente. Hoy McAllen 34, Saltillo 29, ya no tan elevadas. El día de ayer McAllen tuvo 39 grados, 31 para Chihuahua el día de hoy, solamente 20 en Dallas. Aquí se aprecia más ya el descenso en la temperatura. Mientras tanto se mantiene soleado en Guadalajara con 30, en Acapulco y Veracruz con 36, en Cancún un medio nublado con 30 y en Tijuana con 20, en Hermosillo con 33, soleado en San Antonio 30, en Torreón 24, Laredo otra vez 36 grados, esta jornada será otra vez calurosa, 32 para Tampico soleado, 36 en Mérida y medio nublado el DF 26, Mazatlán 29 y Oaxaca 32. Nosotros ya vamos en 12 horas 6 minutos de luz de día, desde las 6:45 que sale el sol hasta las 6:51 que es la puesta. Hablando del sol, justamente aquí tenemos una imagen del amanecer, cómo se aprecia en gran parte del área metropolitana de Monterrey esta ya casi salida del sol. Son las 6:35, faltan apenas unos minutos para que salga el sol, pero ya se alcanza a ver completamente iluminado el contorno del Cerro de la Silla y en la parte de atrás. Esto que platicábamos ayer, 20 minutos antes de la salida del sol, ya iluminado el cielo, aunque todavía no aparece el disco solar, se llama penumbra. Igual que a la hora de la puesta, cuando ya se ha ocultado completamente el disco solar, todavía queda un rato de claridad que también se conoce como penumbra. Así que a disfrutar esta mañana que pinta estupendamente bien. Y por último, déjeme platicarle de la primavera. La primavera entra en las próximas horas, ya en el equinoccio, mañana miércoles 20 a las 5 de la mañana con 2 minutos. Disfruta este día. Nos vemos más tarde.